Buenas tardes, amigos de la Agencia Andina. Hoy este viernes vamos a iniciar el programa La Revista Deportiva, quien será conducido por quien habla, Raúl Gastuelo y Juan Carlos Alcalde. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, amigos de la Agencia Andina. Hoy vamos a conversar un tema muy importante que involucra a todas las personas e integrantes del deporte peruano. Así que se viene un programa muy interesante. Exacto, porque vamos a conversar sobre los derechos que ellos tienen acceso, o, bueno, y también en cuanto a los deberes, ¿no? O las restricciones que puede tener todo el marco legal. Y qué más, para hablar de este tema con José Mario Escudero, quien es del Consejo Superior de Justicia Deportiva y honores del IP, del deporte, ¿no? ¿Cómo estás, José Mario? Muy buenas tardes. Bien, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Acá presente. Quería yo empezar este programa. Primero, se hablaba de los derechos, pero ¿a qué tiene derecho un deportista que integra todo este grupo del IPD? Bueno, los deportistas a nivel nacional, aquellos que están dentro del Sistema Deportivo Nacional, el SISDEN, tienen derechos que están enmarcados en la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. Esa es la Ley 28036, ¿no? Entonces, tenemos que todos los deportistas pueden acudir al Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte a efectos de su defensa o de la defensa de sus derechos, ¿no? ¿Qué derecho estamos hablando? ¿Qué derecho tiene el deportista peruano? Bueno, el deportista peruano... Los principales derechos, ¿no? Sí. Bueno, a tener aquellos que son deportistas calificados a alto nivel, a tener un apoyo de parte del Instituto Peruano del Deporte, lo que se llama el programa Apoyo al Deportista, ¿no? Que consta no solamente de una subvención económica muchas veces en tres niveles, sino también de seguro médico, que es muy importante, claro. Control médico, psicólogo y bueno, otros aportes más que le da el Estado peruano, ¿no? A través justamente del Instituto Peruano del Deporte, que es parte del Ministerio de Educación. Un trabajo integral que viene realizando, que debe realizar el IPD para que nuestros deportistas nos representen de la mejor manera. Tengo una consulta, ¿cuáles son las? Porque hay muchas personas que no sabemos respecto al área que tú manejas. ¿Cuáles son las competencias que maneja tu dirección? Muy bien, el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores de Deporte, nosotros estamos compuestos por 7 vocales. Uh-huh. 7 vocales que están divididos en 2 salas de juzgamiento, en otras palabras, ¿no? Claro. La primera sala con 3 vocales y la segunda sala con 3 vocales. En esta oportunidad a mí me ha tocado ser el presidente de todo el Tribunal del Deporte. Pero independientemente de eso, la ley misma, la ley 28036, que es la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, faculta para que las diferentes federaciones deportivas nacionales también tengan ellos un Consejo de Justicia. Entonces, ellos, al tener su Consejo de Justicia, su Consejo de Justicia o Comisión de Justicia, vendrían a ser la primera instancia. Claro. Y nosotros vendríamos a ser la instancia última o segunda o la de apelaciones. Pero en aquellas federaciones deportivas nacionales donde no hay un Consejo de Justicia, digamos, todavía por desidia o un poco por dejadez, ¿no es cierto? Nosotros vemos en ambas oportunidades, primera y segunda instancia. Tengo otra consulta. ¿Cómo va el tema de la difusión con respecto a los deportistas? Porque últimamente se han visto algunos casos en particular en los cuales los deportistas han sido vulnerados. Uh-huh. Y eso, para bien o para mal, afecta en la sociedad. ¿Los deportistas pero no saben realmente, sobre todo los de alta competencia, saben lo que les compete, lo que les corresponde? ¿O han hecho una evaluación respecto a ello o no? Sí, tiene mucha razón. Tu pregunta es buenísima. ¿Por qué? Porque muchos deportistas todavía no saben que existe una defensoría del deportista, por ejemplo, ¿no? O sea, independientemente de lo que es el Tribunal del Deporte, existe lo que es la defensoría del deportista. En esta oportunidad también me toca a mí, he sido elegido por los magistrados como defensor del deportista a nivel nacional. Una suerte de defensor del pueblo, pero en este caso defensor del deportista, ¿no? Entonces, ¿qué falta? Nos falta, pienso yo, ya que es un mea culpa por parte nuestra, hasta cierto punto, pero también el ente rector del deporte en el Perú, que es el Instituto Peruano del Deporte, también opino yo que le compete dar a conocer a los deportistas que existe una defensoría del deportista para que cuando ellos vean vulnerados sus derechos, toquen la puerta, vengan o presenten su queja. Cuéntanos un poco la casuística. ¿Qué casos se ha visto? ¿Qué casos atiende? ¿Qué casos ha atendido este consejo? Por ejemplo, hemos atendido en la defensoría del deportista. No voy a decir nombres para que no se vayan a sentir ofendidos ni... No. Pero bueno. Un ejemplo. Voy a poner el deporte, ¿no?
mejor no pongamos el deporte, sino un ejemplo mejor, para que no, nadie se vaya a sentir afectado, ¿no? Vino un joven que tenía que participar en algunos mundiales, pero su federación no le hacía caso, no le hacía caso. Entonces, él decía, pero si mi federación no me hace caso... ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Claro. Yo tengo los pergaminos necesarios y suficientes para ir. Muy bien. Se enteró que existía la Defensoría, que existe la Defensoría del Deportista, vino... se comunicó, lo traté personalmente y él me dijo, mira, mire usted, me dice, yo soy el sexto puesto. En mi disciplina. En mi disciplina, exactamente. Y para ese mundial piden hasta el quinto puesto. Pero ocurre una situación especial, me dice. De los, tal federación no va a presentar a los cinco, sino solamente ha presentado a tres. Hay dos vacantes, pero reconozco que yo soy el sexto. No te preocupes. Vamos a conversar con los miembros de tu federación. Conversamos con los miembros de la federación y les pusimos el caso. Le dijimos, mira, estás mandando a tres, de repente él, si bien es cierto, es el sexto, pero tú ya no tienes dos, podríamos, podrían ustedes, le digo, ¿no? Colocarlo, ¿no? Y también para incentivarlo al chico este, porque del sexto al quinto no hay mucha diferencia y de repente eso le da mayor fuerza para esforzarse, ¿no? Y también una alegría para el muchacho. Y el chico nos dio la solución y nos dijo, bueno, yo no quiero que gaste la federación, propongo lo siguiente, yo pago el 50%. Bueno, entonces la federación le dijo, pero no, yo pago el 100% de mi pasaje, no tengo ningún problema, yo quiero ir. La federación aceptó, porque también hay normas por las claro. cuales se rige la federación, no, graciosa ni alegremente puede disparar, no es una empresa privada, ¿no? Exacto. Entonces se llegó esa conciliación, hablando así, ¿no? Y fue favorable porque el chico vino con un puesto, no me acuerdo si tercero o cuarto puesto, que le valió muchísimo y a un nivel sudamericano. Uh-huh. Entonces hay cosas que nosotros en la Defensoría del Deportista no atacamos a nadie. Al contrario, acogemos la queja, llamamos a la federación claro. y hacemos una conciliación. Dime, José, y cuando hablaba de casuística de Mera, más que un ejemplo, mejor dicho, ¿qué casos son los más comunes que ustedes atienden? A ver, casos que atendemos más comunes o que se atienden más en el Consejo Superior de Justicia Deportiva, hay casos de abuso de autoridad, ¿no? Casos de abuso de autoridad hay muchos. ¿Es lo que más ocurre? Sí, es lo que más ocurre, la mayor cantidad de quejas. Hay casos también por los cuales el mismo ente rector del deporte, que es el IPD, ha denunciado a diferentes presidentes o miembros directivos de alguna federación. ¿El por qué? Por ejemplo, por no haber rendido cuentas. No haber rendido cuentas de acuerdo al dinero que el IPD les dio, ¿no? Dinero de las subvenciones. Entonces, ¿pasan por nuestro lado? Sí, pasan. Y luego la Oficina de Control Interno tiene su trabajo, es otra cosa, ¿no? Hablando, tú mencionas hace un momento respecto a que no solamente los deportistas se quejan, sino también hay personas, por ejemplo, el presidente del IPD o diferentes integrantes. En redes nos preguntan, ¿quiénes son las personas o las personas que integran el deporte nacional que pueden presentarse ante tu área y cuál es el procedimiento, ¿no? Porque es bueno también que lo sepan. No, claro. Cualquier persona, cualquier peruano, o mejor dicho, cualquier ciudadano o cualquier persona, porque hay extranjeros también que ya participan de acuerdo a la normatividad, pueden presentar una queja o una denuncia dentro de lo que es el sistema. ¿Hay un procedimiento? ¿Cuáles son los tiempos, Mario? Los tiempos. Bueno, te ocurre el caso, el denuncias, si es que denuncias, vamos a hablar de una denuncia, presentas la denuncia, hay una área de investigación sobre los hechos, ¿no? Para ver si la denuncia procede o no procede. Si es viable. No, claro, si es viable, porque tampoco se puede jugar con la gente, ¿no? Este es un tribunal muy serio. De ahí se corre traslado a la otra parte para que haga su descargo. Tiene 8 días y así se corre traslado a ambas partes para que sepan. Traslado para los alegatos, ¿no? Y luego, si alguien tiene a bien pedir... Estamos hablando de cuánto tiempo dura todo el proceso aproximadamente. Mira, los procesos pueden actuar, depende también. Depende del caso. Depende mucho. Hay casos y casos. Uh-huh. Hay casos que, por ejemplo... no necesitan mucha investigación porque está clarísimo. Y hay otros que sí necesitan mucha investigación. Hay casos que, por ejemplo, ya se dio en un tiempo anterior, un caso exacto, y siguen incurriendo en la misma falta. El caso creo que es más fácil, ¿no? Claro. Es más rápido que otros casos donde también se acumulan
las denuncias, ¿no? Vienen con una, dos, tres denuncias, entonces eso va más. Ahora, la consulta va por el tema de cuál consideras que es el factor de que ocurran estas denuncias, ¿más por un desconocimiento del marco legal o, bueno, como dices, abuso de autoridad? ¿Qué es lo que genera? O quizás recursos. ¿Qué es lo que generan generalmente estos casos? Bueno, hay a veces incomodidad, ¿no? Incomodidad en muchos deportistas, también hay dirigentes de uno u otro lado, ¿no? Que se quejan de que los dirigentes no están cumpliendo con la norma, con la ley. Entonces, ante eso, nosotros nos vemos obligados a que la ley se cumpla. ¿Cómo es el marco legal y qué casos se ha visto en los Juegos Paralímpicos? Hemos tenido casos también con los amigos de paralímpicos, hemos tenido casos donde los hemos invitado, pero en cuestión de defensoría del deportista nada más, ¿no? Los hemos invitado a dialogar y bueno, nuestro mayor esfuerzo para que ellos vayan entendiéndose también. Pero en el caso de los paralímpicos es igual que cualquier deporte, ellos también tienen, juegan básquet, fútbol, todos están inmersos en el sistema deportivo nacional, ¿no? Sí, pero hay de todos lados, ¿no? Como... Sí, y bueno, supongo que, bueno, quizás, no sé si estoy siendo un poco prejuicioso, pero los casos que más se hacen son en provincias o en Lima. Mira, digo por el desconocimiento ese del marco legal. Tenemos casos de provincias, pero mayor cantidad en Lima, mucho más, ¿no? Acá se mueve todo. ¿Cuál es la proporción? La proporción es mucho mayor acá, ¿no? Y aparte que muchos de los torneos nacionales se efectúan aquí en Lima. José Mario, tu área es muy importante porque sigue temas claves dentro del deporte nacional, pero su trabajo de ustedes es integral en cuanto a que, más allá de que tomen decisiones, también les brindan sugerencias a estas federaciones que de repente toman malas decisiones o tienen dentro de sus áreas a entrenadores o dirigentes que no son tan buenos, o solamente se basa en una resolución, en una decisión. Mira, cuando nosotros actuamos en la Defensoría del Deportista, emitimos informes, emitimos recomendaciones, los citamos, citamos a ambas partes, quejoso y quejado, conversamos con ellos de acuerdo ya a la experiencia que tenemos nosotros dentro del Sistema Deportivo Nacional, los invitamos a que colaboren entre ambos. En el otro tema, en lo que se trata de aplicación de la ley, nosotros somos un ente sancionador, Entonces, más allá que nosotros les demos alguna recomendación, nosotros tenemos que aplicar la norma. O sea, la aplicamos de acuerdo a ley, ¿no? O sea, Cuéntame, y todo este juicio que hacen, el juicio de valor, todos estos procesos, ¿es solamente meramente administrativo o también incluye lo deportivo? Administrativo. Meramente administrativo. Administrativo, pero las sanciones conllevan a veces a que, por ejemplo, un dirigente sea sancionado y en el acto, de acuerdo a la tipicidad, y a la reglamentación de la ley, se le sanciona, por ejemplo, con 2 años de inhabilitación, 3 años, 4 años, depende, ¿no? Te consultaba porque quizás televidentes y yo también voy al desconocimiento en cuanto a que quizás hay fallos deportivos que pueden afectar algunos derechos, ¿no? Digamos, fallos arbitrales. ¿Ahí no, incurre también o netamente en los deportivos? No, por ejemplo, hay fallos que nosotros damos, vamos a esto un poco, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada salió una comunicación del Comité Olímpico Peruano donde ellos manifestaban que peligraba la presencia de Perú en Tokio 2020. Y la verdad que no peligra la presencia de Perú en Tokio 2020 porque se dé que algunos dirigentes puedan ser sancionados. ¿Correcto? Entonces, yo no estoy adelantando opinión, ni estoy diciendo que van a ser sancionados por si acaso, porque tampoco llevo el caso, pero eso va para todos los miembros del Sistema Deportivo Nacional, Comité Olímpico Peruano, Federaciones Deportivas Nacionales. Si un dirigente, vamos al hecho puntual del Comité Olímpico Peruano, entonces no peligra la presencia de los deportistas a las Olimpiadas de Tokio 2020, no peligra. Así se encuentre, por ejemplo, acéfalo el Comité Olímpico Peruano, o sea, de acuerdo a la norma, hay una norma en la Carta Olímpica que faculta a que las federaciones deportivas, en este caso, por ejemplo, una federación X peruana,
tiene deportistas que van a ir a Tokio 2020, ellos se comunican de manera directa con su Federación Deportiva Internacional. Uh-huh. Y ella triangula directamente con el Comité Olímpico Internacional para ver el tema de las inscripciones y aceptación del Comité Olímpico Internacional, de acuerdo a la reglamentación que tiene. ¿Ustedes están dentro del comité o conversan con el comité? Nosotros no estamos dentro del Comité Olímpico Internacional. Nosotros, como vuelvo, bueno, nosotros somos un ente autónomo creado... Pero pertenece al Estado. Claro que sí. Ya. Nosotros estamos creados de acuerdo a la ley 28036, que es la ley de promoción y desarrollo del deporte, y de acuerdo al artículo 50. Entonces, el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte, al ser un ente autónomo... Que toma decisiones puntuales. Toma decisiones puntuales. A nosotros no viene el presidente del Comité Olímpico, no viene el presidente del IPD. Es que no viene nadie. Somos un ente autónomo que impartimos justicia. Uh-huh. El que venga ahí sería injerencia. Digo, uh-huh. Claro, entiendo, claro. O sea, no hay un tema que yo pueda decir hay injerencia en el caso que tú estás hablando. No. Nadie puede decir que hay injerencia. Y menos cuando nosotros juzgamos. Desde tu posición, tú que impartes justicia del deporte nacional, de todo el sistema deportivo nacional, ¿está que se cumple la ley del deporte? ¿Perdóname? ¿Está que se cumple realmente la ley del deporte en nuestro país? Mira, la ley del deporte, nosotros nos esforzamos uh-huh. en que se cumpla o en hacerla cumplir. Uh-huh. ¿No es cierto? ¿Quiénes son los actores que deben cumplir la ley? Deportistas, dirigentes y todos los que componen el sistema deportivo nacional. Ellos son los actores que deben cumplir. Nosotros somos el ente que vigila para, lamentablemente, sancionar. Eso es lo que nos toca a nosotros ahora, ¿no? De acuerdo, lógicamente, a una denuncia, ¿no? Desde tu visión, ¿cuáles son los aspectos que debemos mejorar como deporte para que crezcamos en los próximos Juegos Panamericanos, en las próximas competencias olímpicas? ¿Qué aspectos debemos mejorar, según tu criterio? Según mi criterio, acá se debe definitivamente apoyar desde la base. Uh-huh. Desde la base. No solamente ya cuando esté hecho el deportista. ¿Eso implica el tema de recursos, más recursos? Mira, acá el mejor recurso es el recurso humano. Nosotros tenemos que invertir en el recurso humano. Valorarlo. Pero claro que sí. Mira, yo siempre, independientemente de la experiencia que tengo, yo soy padre de un chico que tiene 24 años ahora, que ha sido ex deportista calificado a alto nivel. Uh-huh. Él ya abandonó el deporte. ¿Por qué? Porque tiene que estudiar. Así es. Gracias a Dios está en el último ciclo de marketing en la Universidad de Lima. Me hubiese encantado a mí que este chico siga con el deporte. Y siga con el estudio a la vez. Que siga con el estudio a la vez, con el deporte a la vez, etc. Y así hay muchos. Correcto. Entonces, la inversión, bajo mi punto de vista, que tiene que hacer el Estado peruano, es inversión en las divisiones inferiores, en la creación de semilleros, de todos los deportes. Yo la otra vez me preguntaban, y yo respondí, ¿por qué no nos copiamos? Suena feo a veces. ¿Por qué no nos copiamos de Colombia? Si Colombia está extraordinariamente caminando bien. O sea, no te digo que nos copiemos de Colombia, vamos, abrimos la puerta, cópiate. No, tomemos ese ejemplo y mejoremos. Definitivamente, hagamos como hicieron los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Fueron destruidos, se pararon y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a copiarnos de los gringos. Hay que tomar referencia. Se copiaron de los gringos, pero mejoraron. O sea, nos copiamos, pero mejoramos. Una versión mejorada. Pero claro. Ahora, nosotros tenemos en Colombia, por ejemplo, un país hermano, cercano, uh-huh. con costumbres casi parecidas, uh-huh. ¿no es cierto? Con problemas casi parecidos. Entonces, climas parecidos. Claro, climas parecidos, tenemos mar, uh-huh. tenemos montaña, tenemos todo. Uh-huh. Idioma, entonces yo pienso que sí, las divisiones inferiores. O sea, no pensar en que se va a aplicar una política deportiva uh-huh. para la inmediatez. No, pues... Hace un rato Raúl mencionaba, además de que te preguntaba respecto a los casos que hay en provincias y casos que hay en Lima. Desde tu punto de vista, ¿crees que también debemos descentralizar el deporte nacional? Porque a veces mucho lo enfocamos aquí en Lima, pero los talentos, los grandes talentos, están allá afuera, están en provincias. Definitivamente. Hay que descentralizar el deporte. Uh-huh. Ya no puede estar en Lima nomás. Por ejemplo, remada. ¿No es cierto? Remada. Pues se practica acá, lógicamente en La Punta. Y eso que La Punta no es un ambiente como para practicar ese deporte. Efectivamente. Así es. Pero por ejemplo, lo tienen que hacer ahí. Lo tienen que hacer ahí. Por ejemplo, remada, fíjate tú, ¿eh? Climas, a veces hace mucho frío, los chicos también pueden tener frío. Claro. Madrugan. Bajo. Yo creo, por ejemplo, en Aguaitía. Aguaitía, ¿no? Aguaitía lo tenemos entre Tingo María y Pucallpa, ¿no? Así es. ¿Correcto? Padre Abad. Allá los chicos van. Remando. Claro. Es su modo vivendi. Es como a veces acá
van en bicicleta. Hay que ver dónde se monta más bicicleta para ver dónde están los ciclistas. Hay que ver dónde la gente... Ubicar los nichos y reforzarlos, darles reforzarlos. Pero ahí tiene que ver mucho el tema de infraestructura, ¿o no? Pero, a ver, esos chicos, por ejemplo, vuelvo al remo, hay que apuntar un poco en la parte selvática del Perú, porque, porque el tema de infraestructura ya está puesto. ¿Qué necesitan ellos para remar? Agua. Agua, claro. Y la otra parte es los implementos. Claro, profesional. Los implementos. Es cuestión, como se dice, de ponerse el overol y trabajar. Porque, por ejemplo, mira el caso cercano, Ecuador, en el tema del fútbol, tiene un lugar que se llama Esmeraldas. Y es donde sacan la mayoría, la gran cantidad de jugadores. Se enfocaron en ese sitio, lo trabajaron bien en base a la raza, a la fortaleza física. Y mira cómo le va a Ecuador. Es que tú acabas de tocar el punto exacto. Hay que ver el biotipo. O sea, no hay que dirigir el deporte a nivel nacional solamente... Yo creo que tú... Ah, la mueves bien. No, es que no es así. Hay que ver el biotipo. Claro. Hay que ver ese biotipo para ayudarlo. Alimentación, tipo de ejercicio, y un psicólogo deportivo definitivamente. Claro. Definitivamente. En, en ese tiempo, claro, lo que pasa es que igual todo lo quieren traer a Lima, ¿no? Todo es Lima. Ese es el gran error. Y cuéntanos ya, para terminar, porque ya el tiempo nos gana, una reflexión en cuanto al tema que yo creo que es también es un punto de caldo de cultivo de todos los problemas, es el conocimiento. Digamos, está bien, no quiero quejarme, pero si yo quiero conocer mis derechos, conocer, ¿dónde debo acudir? Ya. Si yo quiero conocer mis derechos como deportista... ¿A qué fuente? Hay que ir a la ley 28036. 28036, que es la ley de promoción y desarrollo del deporte. Ahí tenemos explicado claramente qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer. Uh-huh. Justamente para, ya que estamos al final de todo esto, el presidente de la República, el 27 de julio del año pasado, uh-huh, adecuó con unas normas la ley 28036. ¿Para qué? Para potenciar el talento deportivo. Uno. Dos, para mejorar el rendimiento y darle el apoyo necesario al tema para deportivo. Entonces, yo pienso que sí se está haciendo, pero hay que darle más fuerza todavía. Más fuerza, más punche, y yo creo que vamos adelante. Para finalizar, un mensaje que tú tengas que darle a todos los deportistas y a los que no son deportistas, de repente que son entrenadores, para que acerquen, si tienen alguna incomodidad, alguna queja, a tu área. Correcto. ¿Dónde están ubicados? ¿Qué canales tienen? ¿Qué canales tenemos nosotros? ¿No? Hay una en la página web del Instituto Peruano del Deporte, uh-huh, sale justamente un link que es el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores de Deporte, también lo que es la Defensoría del Deportista. Nos encontramos nosotros en el cuarto piso, uh-huh, del Estadio Nacional, puerta 4 Occidente, donde se les atenderá gustosamente para todo lo que deseen. Bueno, ¿listo? José Mario, muchísimas gracias por muchísimas por gracias tiempo. A ustedes. Muchas bueno, gracias. La Agencia Andina, yo presenté, le doy el pase para que cierre acá con Carlos Alcalde. Bueno, amigos de la Agencia Andina, fue un gusto estar con ustedes, hablar de deporte, de lo que tanto nos apasiona, y los esperamos la próxima semana para seguir hablando del deporte nacional e internacional. Buenas tardes.